Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al directo. ¿Qué tal Marcos Castri? ¿Cómo estás, amigazo? Bienvenido al directo. Sí, varios directos que no estás, pero no importa. Lo importante es que estés. Uno que otro día, no hay problema. Ningún problema, amigo. Sergio Jesús, ¿qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Yo soy Sergio Daniel. Bienvenido al directo. ¿Cómo estás? Podré verlo todo. El objetivo de este directo es ganarle al rey sin nombre. Así que o lo matamos o lo matamos. O vuela la PC por la ventana. Vamos a pasarlo bien en este directo. ¿Sí o no, banda? Por supuesto, Sergio. Vamos a pasarlo bomba. Va, yo voy a pasar vergüenza con el rey. El rey sin nombre. Desde ya, muchísimas gracias por estar ahí. Se agradecerán todos los consejos y bueno, creo que me van a ver manquear mucho porque ayer, miren el pie de la manca. ¿Qué le pasa? Ya está nerviosa. Ayer peleé dos veces, maté al ave, pero el rey sin nombre me dio una soberana paliza las dos veces. Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Estuve haciendo algunas modificaciones en lo que tenía. Cambié la armadura. Puse algo un poco más liviano, pero que aguanta más electricidad, que tiene el rey sin nombre, y aguanta un poco más de fuego que tiene el ave. Y me cambié el anillo de Havel por este que absorbe electricidad a la vez. Vamos a ver cómo me va. Nunca peleé con este enemigo. Y ayer me estuvieron diciendo que es el peor enemigo, el más difícil del juego. Y tal vez el más difícil de la saga. Así que no prometo nada. Lo que sí prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Si le gano, le gano. Y si no, no sé, vendré más adelante. No lo sé. Ando bien siempre. Un placer ver tus videos. Perfecto, gracias, Marcos. Está bien difícil, te deseo suerte. Yo también me deseo suerte. Esquivar, rodar hacia el frente. Ayer estuve viendo y la estrategia, si no me equivoco, es bastante parecida a la que utilicé con los gemelos. Al menos con la primera fase de los gemelos. Él tira golpe, golpe. Y ahí le damos. Vamos a ver si resulta. Y si no, bueno, cambiaré la estrategia. Esa electricidad no funciona mucho. Ah. Pero tengo que probar, Marcos. Tengo que probar. Porque si no, si ya de entrada empezamos volviéndonos locos, no le voy a ganar nunca. Voy a ver, voy a ver. A ver. ¡Qué! Se fue. No, yo tenía que darle. Uno solito. Bien. Pero ya de entrada gastar un Estus, no, no, no. Ya empecé mal. Uy, 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 no, me enganchó. Eso demuestra que estoy frío. No queda alternativa. No, no te. No. Vamos mal, vamos mal. Me está dando una paliza. Y me mató, rapidísimo me mató. Bien, bien, bien. Puedo sugerir un anillo o armadura que te suba algo de estabilidad y equilibrio para que no te tumbe tan fácil. Hola Dante, ¿qué tal? Bienvenido al directo. Dante Lumis, solo rodar y pegar, alabar al sol. Bueno, de entrada arrancamos pésimo. No recuerdo que me haya ido tan mal ayer, pero bueno. Si no me equivoco, la segunda vez que peleamos, vencí al bicho este que vuela. No sé, no es un dragón, es un pajarraco. No es un dragón, tiene pico encima. Se asemeja más a un ave que más que a un dragón. Me pega igual, no sé. Ayer me dijeron, me aconsejaron que lo marque, pero yo sigo diciendo que cuando lo marco quedo en desventaja. Me mató de dos golpes. Dos golpes le bastaron para matarme. Qué mal me veo, eh.
Lo bueno es que tenemos la hoguera bien al lado. Se ve que los de From Software se dieron cuenta. Está igual que la pelea con el caballero de humo, que la hoguera está al lado, pegadita. No sé, a ver. Yo no recuerdo que me haya ido tan mal ayer. ¿Qué pasó? ¿Se enojó? Prácticamente no le pude hacer daño. Bien. No, tiró su rayo ayer, no me lo pudo pegar. Y ahora me lo pegó de una. Bien, le di dos. No, y ahora me tira el fuego. Y me pega. No me mató de casualidad. Bien, bien, bien. Huyamos. Huyamos. Va a tirar el rayo. Bien, bien, bien. Y ahora. Embestida. ¡Ah! Para el otro lado era. Bien. Vamos de nuevo. Bien, bien, bien. ¡Ah! Falló. Y yo. No, no fallé. No, uno más tiró. Nada. Nada. Bien, bien, bien. Uy, me pegó. Bien, 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 bien. No estamos tan mal, ¿eh? Quedó re loco, quedó estuneado. El aguilucho. Bien, 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 bien. ¿Le entra otro? Ah, uno más falta. Me pegó, ¿eh? Se lo maté. Se lo maté, sí, señor. Les cuento que se me apagó el teléfono, así que no puedo leer los comentarios. Eso no es por el teléfono, es por Facebook que anda pésimo. Se salió de la aplicación y entonces el teléfono se apaga por defecto. Recordamos que esto mata al ave y creo que se hace más poderoso todavía. Vamos a ver. Empieza lo chido cuando lo vea. Vamos, vamos. Falló. Tres. Nada. Uno. Vamos, que algo así. Recuerdo que tiene el ataque los gemelos, o uno de los gemelos. Ah, ese no rodé. No lo veo. ¿Por qué se desmarcó? No, 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 no. No, 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 si venía bien. ¿Qué clase de orcs de smog son? Venía bien, pero de repente dejó de rodar. O, no sé si yo soy el manco o si el juego está dispuesto así, porque no, de repente deja de rodar cuando yo se lo mando. No sé, si ustedes jugaron esta pelea, al igual que las peleas que son difíciles, no sé, a mí al menos, cuando yo mando el que ruede, no, 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 no rueda. No sé si será un error del juego, no lo sé. Pero no es la primera vez que pasa. Nada, señorito. Y vamos a darle al dragón. O lo que sea esto, este bicharraco. No, me va a tirar el fuego. No tiro nada. Bien, mejor. Le erré, fallé todos los tiros. Nada. Y él también está fallando, pero más que yo. Vamos, caballito. Caballito, terrible.
aves. Bien, con tres me alcanza. Nada. Dos tiros tiró. ¡Uy, erré! Tres tiros tiró. Golpes, tres golpes. Bueno, eso es porque no lo veo, no conozco el patrón de ataque. Que quede estuneado, por favor. No lo veo. A eso me refiero cuando digo de marcarlo. Lo tengo marcado y de repente la cámara me arruina el juego. Y me mató. En esta ocasión yo le echo la culpa 100% a la cámara. 100% a la cámara. No me permite ver al enemigo. Y cuando por fin enfoca al enemigo, ya estoy muerto. O ya estoy prácticamente con la lanza en la cara. Hola, Aurus. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido al directo, amigo. Llegaste bastante bien, ¿eh? Llevamos... creo que son tres muertes con esta. El problema es que... tendría que ganarle mucho más rápido al ave, ¿no? Venga, agache la cabeza. No, bueno, yo se la doy al bicho igual. Que no me va a pegar gratis. Ay, ay, ay. Bien. Y espero que no pase como ayer. ¡Ah! Que hizo así de costado y me pegó igual con el fuego. Recién quedó estuneado el bichito, el ave esta, ¿no? No le voy a poder agarrar la mano nunca a esto. Me voy a alejar. Me voy a alejar porque me parece que quedarme abajo es una mala idea, Quieto, quieto, quieto. Yo creo que ya le falta poco para que quede estuneado el bicho este. Recién lo estuneé. Vámonos, alejémonos un poco. Bien, 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 bien. Falló. Y la cabeza. Bien. Uno más. Uno más y no jodemos más. Ah, me va a tirar el fuego. ¿Cómo no me di cuenta? Y ahí está, sí señor. Sabía que se le iba a dar y iba a quedar bastante alocado. Segunda fase. Vamos una vez más. 10 estus. No, estoy rodando, por Dios. No puede ser. No sé si ustedes escuchan el botón, el ruido del botón cuando lo presiono. Tiki, 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 tiki. No rueda. Otra vez a la fase 1. Es agotador, irritante y muy molesto, la verdad. A esta altura tenía pensado ya haberlo vencido. Con dos o tres veces. Pero no, esta ya es como la quinta vez. Bien. Me voy a quedar alejado, a ver. Ahí. ¡No! Nada. Ahora, golpe. Me alejo. Y vamos a ver qué sucede. Fuego. Nada, me quedé sin estamina, ese es el problema. Bueno, pero no me pegó. Quédese quieto ahí. ¡Ah! Se la di justito en la nariz. Hermoso golpe le di. A ver qué va a hacer. No, cada rato no, señor. Bien, de nuevo. Vamos de nuevo. Por ahora va funcionando la estrategia. ¡No! ¡Pero si estoy lejísimo!
Eso fue un robo. Fue un robo. Un auténtico robo. Uno más entraba ahí. Uy, lo tengo cerquísima. No, me dio. Pero yo le voy a dar al pajarraco este. Me mató, otra vez dos golpes. Con dos golpes le alcanza. ¿No puedes invocar a alguien para que te ayude? Es muy probable, no tengo la menor idea. Vele el lado bueno, hay gente que se aventó el reto de pasarse el juego sin recibir daño. Y ya te imaginarás cómo. Y me imagino que. Bueno, pero para hacer eso, Sergio, lo que hay que hacer es un backup. Es un backup en el juego. Es como utilizar la memory card de la Play 2, ¿no? Y entonces practicar, venir y pelear con el jefe. Y ganarle 100 veces. Hasta llegar a la perfección, ¿no? Incluso creo que hay gente que se lo pasa con nivel 1. Yo tengo más de nivel 100 y no lo puedo pasar. Pero para eso hay que dedicarle mucho tiempo. Y yo el tiempo que le dedico es esto que estoy acá, ahora. Muy bien, uno solo. Bien. Vamos de nuevo. A ver qué vas a hacer. Se nos viene el pajarraco y como que, uy, ¿dónde me meto, no? Me voy. Bien, bien. No, 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 no. Bueno, eso es un poco de suerte también del sujeto este. No puede ser. Me tiro para un lado y justo tira el golpe para ahí. Qué casualidad. Fuego. Venga, venga, venga. Le voy a cortar la oreja de tantos machetazos. Le derré encima el último. No, me pegó de casualidad. Me voy. Me pega igual. Si me pega, me mata. No me pegó y no me mató. Bien. Huyamos. Nada, nada, señor. ¿Por qué? No entiendo. Lo tiene al lado. ¿Cómo puede fallar? Ah, y ahí me mató. No me mató de milagro. Bien. Y me pone la cara al lado para que trate de pegarle. No veo nada. Manca. Quiero que deje de tirar patadas y que le pegue en la cara. Bien. Se muere. Adiós. Y vamos rápido. A ver, ahí está. Uno solo era, manquita. Pero bueno. ¡Wow! ¿Y ahí cómo me pegó? Esa no la entiendo. No sé si la entienden ustedes, pero. Lógicamente en la física no entra ese golpe. O sea, ya estoy del lado de su espalda. Él está como a 2 metros y me pega igual. Hola Moisés, ¿qué tal? Bienvenido al directo. Invoca a Exodia. No tengo ni idea de quién es Exodia. ¿Está por acá? A ver. Bendición oculta. Si está por acá, lo voy a tener en cuenta.
No sé, perder cinco veces más y lo invoco. Muerto, muerto. Tengo que saber dónde está la invocación. Ah, no tengo la antorcha. Nada por aquí, nada por allá. ¿Dónde estoy? Esto es todo, este polvo que se ve se generó al tirar de la palanca. No, yo no encuentro a nadie. Por ahí hay un NPC al lado de una fuente. Es de Yu-Gi-Oh! Había que tener coraje para ver Yu-Gi-Oh! Me estoy mofando. Serie que nunca me gustó. Ni Yu-Gi-Oh! Ni Pokémon. A ver. Bueno, no queda alternativa. A seguir luchando. Espero que no me mate ahora que usé un ascua. Esperemos que vaya todo más o menos relativamente bien. A ver, vamos a usar uno de estos. Bien, vamos. Vámonos. Que ahí viene el grandote. Ahí lo marco. Espero que la cámara no me juegue otra mala pasada. Se desmarcó. Bien, bien, bien. No, no me dio de caso. Ahora sí. Vamos, arriba, arriba, manca. Tardó un año más o menos. No es justo, no es justo, eh. Venía bien, venía perfecto. Ahora lo que falta es que me mate. No lo veo. En la cabeza. Ahora. Bien, se la di. Ven para aquí, pajarraco. Ah, me dio justito. ¿Cuándo va a quedar estuneado este bicho? Ahora. Si no queda estuneado. No puede ser, no te la creo. Tarda mucho en levantarse esta chica. Ahora. Ah, se murió. Creí que había quedado estuneado. Dragon Ball, sí. Dragon Ball vi hasta la muerte de Majin Buu. Después de ahí ya no miré más. Lo que es Dragon Ball Super ya salió demasiado tarde. Yo ya estoy grande. Bien, adiós pajarraco. Nada, no me dio, ¿eh? No lo puedo marcar. Ahí es cuando me pega. Adiós. Bien. No, Dios, ¿por qué me pega? Gira, manca, manca, asquerosa. No, Dios, me mató, me mató.
¿Qué poder que tiene el tipo? La verdad es que no sé, me parece que no le voy a poder ganar, ¿eh? Vamos, vamos de nuevo. Total, tenemos 1 hora y media todavía para ganarle. Bien. Nada. R. No, y me tiró el fuego justo encima mío. Pajarraco asqueroso. ¿Dónde está la cabeza? Uno más le faltaba. Uno más, vamos, 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 que ya está casi estuneado. Cuando le vea la cara, ahí. Ah, bien, bien, bien. No fue una maravilla, pero le di un par de golpes. Dos golpes. Ay, 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 no me di cuenta. Quieto. Ahora. Dios, ¿por qué no queda mareado ese bicho, este pájaro? Nada. No. ¿Cómo puede ser? Le erré todos los golpes. Bien, que aterrice. Pero no así, pájaro. Se muere. Se murió. Ah, me cortó justito. Vamos despacio, a ver. No, no gira, no gira, no gira, no gira. No, girá, manca. O el manco soy yo, no sé. Ahí está. Me mató. ¡No! Y tenía bastantes cestus. Bueno. Qué mal, qué mal. Pensé que podía ser la ocasión, ¿eh? Pero bueno, a ver, vamos a sacar esto y vamos a poner las ascuas. Vamos a tratar desde acá, no sé. Uy, ya. ¡Corramos! No, la, no, ¿qué pasó? No me di cuenta que iba a hacer ese ataque. ¿Este pajarraco? Que baje. Ahí está. No lo veo. Ahora sí. Ah, fallé. Nada, 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 nada. Fallé los dos golpes. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está, pájaro? No, le agarré de nuevo. Esta vez no pude hacer nada.
Inserte el Travolta confundido. ¿Qué Travolta, Moisés? ¿De qué hablas, Willis? Vamos, 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 vamos. Y es evidente que acá el problema no son ni los estus, ni la vida, ni el daño que hago. Acá el problema es que él hace muchísimo daño. Ya me cambié la armadura y todo, pero el daño que hace... No, 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 no me puede sacar media barra con un golpe. Es muy desequilibrado el combate este. Vamos a ver. ¿Qué está haciendo? Y ese ataque es la primera vez que me lo hace. Pajarraco, ahora le arranco el pico a machetazo. No, no. No, señor. Es imposible eso que me hizo. ...1343 de daño le hice. Bien. Quieto ahí. Bien, se la di justito, ¿eh? No se puede quejar. No, ¿y dónde estaba? Ya empieza a convertirse en una pelea de desafiante a desagradable. Ya no me está gustando nada. No puede ser, para donde me muevo me pega igual. Quedaste atontado, bichito. Y lo peor de todo esto es que todavía no muere, pajarraco. Uno más, no pude darle, ya se me fue. ¡Corramos! Por fin lo pude esquivar, ese ataque. ¡Ah, se me fue! Ahí lo tengo. Ah, uno más, uno más. Bien, se murió. Giramos, por favor, manca, tenemos que girar. No tenemos que darle el gusto a este bastardo. ¿Cuándo lo voy a matar? No puede ser. Tal vez quiere solo un nombre que... ¿Se va a llamar Filiberto? No, se va a llamar el HDP, se va a llamar este muchacho. Aprende los movimientos. ¿Qué movimientos voy a aprender si cuando me muevo ya me pega? O sea, estoy queriendo aprender el patrón de movimientos, pero... en el proceso me llena la cara de dedos. Es que también el problema es que primero tengo que matar al pajarraco a este, ya se vuelve tedioso. Y cuando me aprendo los movimientos del pájaro ya tengo que volver a pelear contra este. No termino más. Bien. Dos. A ver, a ver, a ver, a ver.
aterriza y ahí agacha la cabeza. 2, perfecto. Bien. Le erré, fallé el último tiro. Porque si fuera una fase estaría bastante razonable. Pero no. La tenían que complicar, son dos fases. Bien. No quiere atacar, ¿qué quiere hacer este muchacho? Bueno, entonces me voy. Ni lo veo, no sé dónde está. Bueno. Quédese ahí, quédese ahí. Le doy. No. Tomá, pájaro. Y ahora también. Don Ramón. ¡Toma! Me tiene cansado ya este pajarraco. ¡Vámonos, que tiro el fuego! ¡No! ¡Y llegó igual! Pero, por favor, manquita, corre. Adiós, pájaro. Harto estoy de vos. Vamos de nuevo. Vamos, muchacho. No, yo me apuro, está bien. ¡No! ¡No! Encima no me dejó tomar el Estus. ¡No! ¡Qué desgracia, Dios! ¡Qué desgracia! Encima nos tiene el timing perfecto. Cuando se está levantando, el personaje ahí lo ejecuta. Sin darme tiempo a nada. No sé, estoy pensando en usar el escudo. Matar al pajarraco con el arma a dos manos y pelear con el otro con el escudo. No sé, al menos son ideas, no sé. Vamos de nuevo, desde lejos. Tratamos de estunear al bicho este. Al pájaro. No, no, no. Lo tengo. Tomamos un poco de jugo y nos vamos. Nos vamos hacia un lugar donde no me alcance el fuego. Bien, perfecto. Ay, ay, ay. Me parece que hay que girar hacia la izquierda. Y yo lo hice al revés. ¿Dónde está? ¿No está? Ah, ya. Venga, pajarox. ¡Ah! Buah. Bien, 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 pájaro, a ver. Una, por lo menos tenía que darle. No, no, hay que pegarle al pájaro. Me hace todo al revés. Bien, bien, bien. 5 le di. Ay, 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 Dios mío. Usamos. Nada. Agache la cabeza. Lo, no puede ser. Le damos. Y adiós, pájaro. Sí, sí, justito. Usa algo que te dé protección contra el rayo. Ya me puse un anillo que me protege contra el rayo. Pero
La verdad es que no sirve para nada. No, no, no. No, no puede ser. No puede ser, todo lo que hago es obsoleto. Tenemos que rodar rápido. No, ir. Rápido, por favor. Rápido, tarda un siglo. Tarda muchísimo en consumir el estus. No sé. Bueno, vamos a otro plan. Voy a sacarme este escudo. Ahora tardo más en rodar. Voy a poner el anillo de Havel. Sí, señor. A ver si me pongo el otro escudo. Y ya está pesada. Me saco este. Perfecto. Y vamos. Casi pierdo las almas. Vamos a ver cómo va la estabilidad. No lo sé. Uy, no solo le pude dar. Uy, Dios. No, no puede ser. Sí, va por el costado. Este Zeus. Nada, 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 Zeus. Baje. No le pude dar al pájaro. No te la puedo creer. No te la puedo creer. ¿Por qué me pega? Nada, pájaro. No, 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 no. A ver, ¿con qué me sale? Bien. Ahora, acostado. Eso, si no me tiene que dar, así tiene que ir. Ay, Dios, Dios, también mi manca falla más. Bien, 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 bien. Pero que deje la cabeza abajo. Bien. Si no me pega de una forma, me tiene que pegar de la otra, ¿no? No puede ser que vayamos equiparados. Bien, no le saco nada con esto. A dos manos. Nada. Ay, Dios. No sé a dónde tiro, la verdad, no sé a dónde tire los golpes. No está mal la idea, ¿eh? Lo que está mal es la ejecución. La ejecución estuvo pésima, pésima, desde el comienzo.
No es evidente que tengo que ir a dos manos y equiparme el arma, el escudo, cuando arranque el combate con el rey sin nombre. Vamos de nuevo. Vuelvo a repetirlo, que pelear de nuevo contra el pajarraco este es muy tedioso. ¿Cuántas veces le tengo que ganar? A ver cómo va la estamina. Bastante bien se regenera. Bien, tres golpes le di. Bien, 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 me gustó. Y a él no, por supuesto. ¡Ah, me dio! ¿En qué momento? Parece un ataque de un caballero dorado, no lo vi. Pero me atacó. Me pegó, quiero decir. Y no me di ni cuenta. No, no, por Dios. Y ahí vamos, vamos bien. Ay, 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 amiguito, qué traicionero que sos, ¿eh? Ah, era que quería un nombre. Bueno, lo podemos poner así: el cochinote traicionero. No puede ser. Vamos, vamos, manca, vamos. Voy a terminar revoleando el joystick por la ventana. Ahora. ¡No! Yo le tiré el golpe y me pegó él. Hola Carlos Miguel, ¿qué tal? Bienvenido al directo. Si no se le pueden hacer parries, no tengo la menor idea. Yo supongo que a todos se le puede hacer parry. Obvio que con este escudo no. Ah, otra vez el combate contra el pajarraco. Una y otra vez. Y la verdad es que ya no quiero pelear más contra el pájaro. Ya está, peleé, le gané. No sé, como cinco veces le gané ya. Y tengo que seguir peleando. Uy, Dios. Ahora me curo. Y ahora me va a tirar el fuego. No me mató de casualidad. No me pegó. Bien. Vamos de nuevo, pajarote. No, 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 no. Y tarda un siglo encima. Vamos, que nos prende fuego. Bien. No, uno más le falta, creo. Dios mío. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy a buscar otros horizontes. Bien. Uy, está ahí cerquita. No, pero se me alejó. Levantó la cabeza. No puede pegarme. Uno más. ¿Por qué no se enloquece ese bicho? Dios, ahora. Antes de que me mate. No puede ser. Ya no le hago nada, ¿eh? Sergio, yo no tengo ni idea si se le puede hacer parry. Lo que sí te puedo estar seguro es que él a mí me está haciendo puré.
No tengo idea. La verdad que no creí nunca sufrir así contra un enemigo. No digo que sea un pro, pero yo creo que esta pelea es muy injusta. Bueno, igual ya ustedes la deben haber sufrido mil veces, ¿no? Pero ya no tiene gracia. ¿Cómo le erré? Le erré los dos golpes, Dios. ¿Cómo le voy a ganar así? No tendría que haber fallado ninguno y fallé los dos. Nada. Nada, bien, 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 bien. Que baje ya ese pajarraco de una vez. Uy, fallé. Pero si ya tiró sus dos golpes, ya tuvo sus 2 minutos de fama, ¿qué quieren? Bien, 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 bien. Me voy de aquí. No me dio, me parece, ¿eh? Bien, por fin. ¿Dónde está? Bien, 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 bien. Espada una mano. Marcamos. Y huimos. ¡Me pegó igual! No, qué culpa es mía. Gire, que gire, por favor. Es un animal, ¿eh? ¿Cómo pega, por Dios? No, no, no. No puede ser. No puede ser, la barra de vida que tengo es enorme, no me la puede sacar de dos golpes. No sé. Y después de terrible, terrible batalla contra el pajarraco, el otro me mata de dos golpes. Me saca las ganas de jugar, digo la verdad. No tiene sentido. Es la injusticia más grande de la vida. Un golpecito. Ah, me dio. No, y parece como si me lo hiciera a propósito. Como si supiera de mi enojo. Hacia donde me muevo yo, hacia donde él tira el golpe. Que deje la cabeza quieta ese pajarraco. ¿Se piensa quedar quieto? ¡Oh, Dios! ¿Cómo le voy a fallar ahí el golpe?
extremadamente frustrante. Demasiado frustrante. ¿Qué significa F? Hola, el Inquisidor, ¿qué tal? Cuando se eleva, te pones abajo de él y... Vámonos. No puede ser. ¿Qué significa F? Lo que pasa es que la armadura que tengo no es para nada mala. Ni idea. Esta no sirve contra fuego. Me voy a fijar la armadura del gordo. Total, ya me mató tantas veces. Una más, una menos. Va a quedar redondísimo ahora. Cuando la encuentre. Es un cerdo. Ahora sí, somos una mole. Vamos a ver cómo responde. No lo vi eso, ni me lo imaginé. ¿Por qué no se marea este bicharraco? Uno más le falta. ¿Dónde está el pico? Y se murió. No. Bueno, pero al menos no me mató. Yo me hubiera matado antes. ¡Ah! Y ahora me mató igual. Y bueno, y es la contraparte de esta armadura que pesa una tonelada. Una armadura con destreza, lo que necesito es un cuerpo nuevo, porque esta manca no sirve.
¿Saben qué? Se acabó. Que vaya en bola ahora. Vamos a ver. Lo único que si voy en bolitas, el anillo de Hubble está de más. Tengo que poner otro, uno que me aumente. Bueno, vamos a poner, tenemos ese. Aumenta inteligencia, destreza. Bien. No, ahí, ahí. Ya fui con armadura liviana, armadura pesada y ahora que vaya desnuda. ¿Quién sabe? Si le pega, estaría buenísimo. Bien. Uy, le erré el último. Me dio. Pero yo le estoy dando una paliza al pajarraco. Toma, dijo Don Ramón. Toma otro por las dudas, José, no te alcanzó. Pajarraco asqueroso, me tienen podrido ya. Eso, necesito verlo. Necesito ver qué me va a hacer. Ah, uno más. Que mantenga mi distancia con quién, con el pajarraco o con Zeus. Lo que pasa que este me pega dos cachetazos y me mata. Ese es el problema. No es que tenga oportunidad, no me da oportunidad ni siquiera de regenerarme, de curarme un poco. Si pudiera darle. Estoy pensando que estoy a distancia y podría darle un flechazo, pero no tengo equipado el arco. ¡Eso! Me hizo un 2 por 1. ¡Rajemos! Creo que es la primera vez que duró tanto. Y no lo toqué todavía. ¿Dónde está? Bueno, podría ser, ¿por qué no? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás, maldito? No te veo. Ah, le erré. Me equivoqué. No. Quedó re loquito. Stuneado, como le dicen. Un poco más, manca, por favor. ¡Oh! ¡Me equivoqué! Me equivoqué, tenía que rodar y después curarme. Ah, pero se asustó, se llevó su lindo susto, Zeus, ¿eh? Al final me dio más resultado esto. Ir en pijama.
Y bien fea está la manca, ¿eh? ¿Quién lo diría? Porque esto está como el dragón Shiru. Cuando voy con la armadura me confío mucho de la armadura. Cualquier excusa. Cualquier excusa viene bien. Bien, vamos de nuevo. Vamos, Zeus. Ya no te tengo miedo. Y ahora me mata de un espadazo. Alejémonos, que no veo nada, sino... No, me lo di en el medio de la cara. ¡Rodemos! Ya bájate de ahí, pajarraco. Estate quieto de una vez. Bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Quedó totalmente noqueado. ¡Toma! Todito tuyo fue. Maldito pájaro. Y agacha la cabeza. Bien. Nada. Uno más. ¡Ah! Se murió el pájaro. Adiós, chamaco. Bien. ¿No veo el ataque? No lo vi, no lo vi hasta que lo tuve encima. Dos. Nada. Bien. No, no tiré golpe, no tiré golpe. Me mató. Me equivoqué. Erré en todos los timings. Para rodar más rápido tenés que aumentar la adaptabilidad. Yo, Moisés, pensé que me ibas a decir que le saque el pijama para que ruede un poco más rápido. Ya no hay más nada que sacarle. No tenemos, no, me estoy gastando todas las ascuas con este maldito de Zeus. Vamos rápido al combate. Cuando creo que le estoy agarrando la mano al pajarraco, es cuando muero. Nada. Y acá agacha la cabeza. Venga. Bien. Dos, dos era nada más manca. Bien. No. No hay dudas de que yo tengo la culpa, ¿eh? Bien, abajo. Qué mal, por Dios, qué mal. Nada. Al pájaro, al pájaro. Bien, 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 bien. Vamos con el toma. Sí, señor. Ahí está Don Ramón gritando con toda la furia. ¡Toma! Nos curamos y ya está a punto caramelo, pajarraco. Adiós, pájaro. Vamos de nuevo. No, no, no creí que se tiraba con la espada. Tiene. ¿Cuántos trucos tiene este muchacho? No, no gires tanto, manca. Ya se entusiasmó. ¡Ah!
Nada. Nada. Ah, le erré el timing, no. No sé cómo hacer en ese momento, porque cuando me ponen, me pega un golpe, me pega el segundo, es inevitable. De alguna forma tengo que lograr poder esquivarlo. No puede ser que me haga el combo sí o sí. Tiene que tener la manera de esquivar un golpe. Que me dé uno, bueno, pero que me dé los dos. ¿Cómo puede ser? Vamos. En la cabeza. Tomá, pajarraco. Nada. Ah, la cámara, Dios, la cámara. Lo que en un momento me favorece, en otro momento me perjudica, pero considerablemente. No puede ser que se enloquezca ahí la cámara y no sepa qué hacer. Hace un rato estuve tan cerca de matarlo al Zeus y ahora no puedo matar al pájaro. ¿Ustedes tienen récord de muertes acá? Yo creo que estoy teniendo el récord, ¿eh? Ni siquiera el jefe... Ningún jefe final me costó tanto. Nunca ninguno me mató tantas veces. Ahora sí, pero no, camarita, por favor. Acá está el enemigo. Basta, ya está. Voy a desmarcarlo, no lo marco más. Si no, voy a morir de nuevo y no quiero. Sí, se la di igual. Doblamos. Ay, ay, ay. Bien, bien, bien. No, ¿y cuándo va a quedar mareado ese bicho? Ahora. Esperemos. Si veo. Sí, señor. ¿Se murió? Sí, se murió. Usó un solo Estus. Bien, 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 bien. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo, no voy a usar ninguna ascua, lo voy a dar nomás. No. No, y me mata de dos golpes. Tanto lío y se va caminando y me mata de dos golpes. Y encima que es... Son dos golpes en uno porque me hace un combo. Me hace un combo. Que por el momento para mí... Está siendo imposible esquivar. Me da uno, listo, me da el otro. Y eso que le mejoré la destreza, vale, puse el anillo. No, pero si esquivé. No queda alternativa, lo desmarco y no lo vuelvo a marcar nunca más. Al menos al bicho raro este. A Zeus sí. Sí.
¿Cuánto más le falta para que se maree ese bicho, por Dios? Le pegó. Bien, no se moría, no se mareaba más. Tenemos 10 estos. Ay, ay, ay. No. Me salvé. La vuelta, la vuelta. No, no. Y tan cerca que había estado de matarlo. No sé si le faltarían dos golpes. Tal vez tres. Pero ahora no. Cada vez menos. Ah, me olvidé, le podía poner magia a este. No sé si hará diferencia, pero bueno. Era imposible que me pegara ahí, pero bueno, ya lo vieron todos. No. Uy, le agarré el último golpe. ¡No! ¡Si estoy atrás! ¿Cómo me pegó? ¡Ya basta de mentiras, por Dios! ¡Que baje ese pollo! Va a bajar pero con un golpe, claro. Me quedan 10 de estos. No, estoy gastando mucho. Este pajarraco no se muere más. Ahora se muere. No lo voy a perdonar. Bien. Resinas tengo, pero lo que no tengo es el arma esta. No se puede meter, no se le puede meter nada al arma. No, pero lo esquivé, por Dios, no tiene reacción. No puede ser. No puede ser, yo aprieto el botón para que ruede, pero no rueda. Menos mal que no gasté el ascua. Vamos. No sé, estoy pensando de nuevo en ponerme la armadura y... No sé. Uno más. Bien. Me dio todo por hacerme vivo. Un fueguito no me mató de milagro. Bien, bien, bien. Uno más. Bien, bien, bien.
se la di lindo esa, me dolió. Y ahora se muere. ¿Qué le hago? Ya lo mato, al pajarraco lo mato más fácil, pero el problema es este. No. Me curo rápido. ¿Dónde está? Ni lo veo. No, no, otra vez, otra vez, otra vez. Me hace el combo. Es imposible esquivar ese combo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Voy a ponerme igual a como estaba cuando vine. Creo que tenía esta armadura, si no me equivoco, del precursor. A ver. Así creo que estaba. No. Eso no era. Te mandamos apoyo desde México. Un gran abrazo acá desde Argentina. Sergio, pero preciso muchísima suerte para ganarle a este maldito bastardo. No le puedo ganar. A ver. Va bastante bien. Vamos a ver si esto me da un poco de protección. No lo creo, pero bueno, hay que intentarlo. Igual no sé, a lo mejor estoy 5 directos para ganarle. Tan cerca que estuve, por Dios, estuve cerquísima. No, no lo iba a marcar más. Porque me juega en contra la cámara. Bien. Vamos de costado. Bien. ¡Ah! ¡Oh, no me dio tiempo a esquivar! Esa sí se la doy porque hizo bien. Yo hice mal. ¡No! ¿Por qué me pegó? ¿Por qué me pegó? ¡Ay! ¡Cagache la cabeza! Bien, bien, bien. Lo tenemos estuneado. Toma tu regalo. Uno más. ¡Ah! ¡Oh, le erré el último! Y adiós. Adiós, ¡oh, Dios! ¡Le erré! No me da tiempo a curarme, no me da tiempo a curar. Hola Marco Díaz, ¿qué tal? A ver, estoy leyendo tu comentario, estaba en silencio. Pero me diste pena. Y cuando haga ese golpe saltas. Bueno, Marco. Voy a tratar. Igual no es nada fácil, ¿eh? No es nada sencillo, lo estoy intentando, pero no hay progreso.
Es más, cuando estuve por ganarle, fui sin armadura, pero creo que cada vez se me hace más difícil. Dos golpecitos. No, me dio igual. Ay, le erré el último. Corremos, corre, corre. No, me dio igual. Fallo como loco. Corro en ese momento, no me pega. En la cabeza. Bien. El último falta. Nada. No lo veo. Sí, los tuneé. A dormir. Hola, Wolf, ¿qué tal? Bienvenido al directo, Wolf. Marco Díaz, no, no juego online. Igual me dijeron que hay un NPC por ahí cerca, pero tendría que buscarlo, la verdad. ¿Y por qué me pegó? Me cazó como a un pajarito. Y ahora ni siquiera me va a dar tiempo a curarme. Bueno, me salvé. Y ahora corre por esto. No, 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 no. ¿Cómo fallé ahí? Por Dios. Giremos rápido, manca. Me pega todos los golpes. ¿Cómo puede ser si estoy rodando? Hace que una combinación de fuego y luego de espadazo fuerte contra el suelo. Hola Sergio, otro Sergio más, ya somos tres. Bienvenido al directo. Ya somos tres. El que sufre es uno solo, por supuesto. Pero el problema no es el pájaro, porque ya mal que mal ya aprendí a ganarle. El problema es la segunda pelea. La pelea contra Zeus. Vamos. Le erro, le erro. Tome. Y tome. Ah, me equivoqué, me equivoqué. No sé si me dio, no, no me dio. Por suerte, ahí está. No me deja ver nada. Pajarraco. Uy, quedó re loco. Re loco acá significa que quedó estupidísimo. Muy bien. No, venía perfecto. ¿Qué pasó? Y ya casi lo tenemos al pájaro. No le queda mucho para reclamar.
¡Oh! Ya se muere el pájaro, qué duro que es. Va, se quiere hacer el duro. No se resigna. Bien. No, 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 no. Si ya está muerto. ¿Qué se hace tanto el duro si ya está más muerto que vivo? Me pisó. Así te voy a dejar la patita hecha un abanico. No me mató de casualidad. Ahí está la cabeza. Se murió. Se hacía el duro, ¿Por qué me pegó? No lo entiendo. No, tenía que usar el ascua. Bueno, no importa. Vamos. No, no, otra vez lo mismo. Que no me aleje del pajarraco. Es un maldito bastardo ese pajarraco. En realidad Zeus es el peor. Uy, me perdí las almas. Quedaron ahí. A ver, ¿me sigo con espada? No, bueno, no importa. Vamos de nuevo. El problemote es ese, que ya probé de varias formas y no paro de morir. No puede ser. Vamos. Uy, Dios, me está machacando como loco. Fueguito. ¡No! ¡Que gire! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuego! ¡Me salvé! ¡En la cabeza! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡No queda estuneado el pajarraco este! Ahí está, bien. Uno más, tendría que darle dos ahí. ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡No, le erré! Ahora, en la cabeza. Ahí está, por fin. Bien, 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 vamos. Nada. ¡Maldito Zeus!
Ah. ¿Un hueso de regreso para qué? Ah, para... No, las armas pero son poquitas, son 10.000 creo. No, ni valía la pena. Hola Yuzuki, ¿qué tal? Bienvenido al directo. Pensé que yo había perdido la muerte del Señor del Sol. Ojalá, si me está dando una paliza tras otra. Le voy a quitar el puesto a John. Así directo va a pasar. Ayudarte. Bien, Marcos. O Marco. Está bien. Nos veremos mañana. Gracias por la visita. Vamos a intentar. Y acá están todas mis armas. Y tengo cero. Por fin pude recuperar todo. No sé, me parece que con este me voy a gastar todas las ascuas, ¿eh? No sé. Hasta el momento creo que en todo el juego había usado una o dos nada más. Tres a lo sumo. Con este me gasté como... ¿6? ¿10? ¿Habría gastado ya? Venga, 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 pájaro. Nada. Bien. Corre. Bien. No puede ser, no puede ser que falle todos los golpes. Bien, uno es uno. ¡Ah! ¡Oh! Dolió eso. No, me va a matar. Curamos y perfecto. ¿Qué vas a hacer, pajarote? Dale, decidite. ¡Me dio! Ahí está, quedó. Quedó mal, ¿eh? Quedó herido. Uno más, pero se lo voy a dar en... ¡Au! Por maldito. Para ayudarte a crecer. Bien, 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 Marco. Vamos a ver qué hago con este muchacho, ¿eh? Nada. Bien. No, pero... Yo les juro que yo estoy rodando. Pero la manca no quiere saber nada con rodar. Y... Ay, ay, ay. Volvemos a la misma de antes. Cómo me puede pegar ese golpe? Si ya pasó. Uy, me salvé. No, 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 otra vez no. No puede ser. Y ya pienso que a todos les debe pasar lo mismo, ya se hace una obsesión. Ahora queremos ganarle. No importa si pierda 1000 veces, voy a matarlo. Digo yo, me parece que no lo voy a matar nada. Vamos, manca, vamos, 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 que tú puedes. Tengo 14 estus y llego al rey sin nombre con 10 por lo menos, pero ese combo que me hace es muy difícil de esquivar y hace demasiado daño. No, no lo pude esquivar, esta vez no. Esta vez la culpa fue enteramente mía. Pero vamos, por favor. ¿Cómo puede tardar tanto? Hasta estoy pensando de cambiar de arma, ¿eh? No sé si no me pongo la de Astora, la que tenía al principio. Esta pega mucho, pero es muy lenta. Y me mató. Entonces el pájaro es con debilidad a electricidad, me dijeron. A ver. Mi espadita de Astora.
Bueno, sí me lo voy a sacar esta, a ver. Total. Golpe, golpe, golpe. Bien. Es que incluso a lo mejor le puedo meter algo. A lo mejor la puedo imbuir. Resinas de fuego. Acá tengo. Bien, vamos. No sé si le voy a poder hacer algo, pero bueno, vale el intento. Es mucho más rápida, que el cuchillo de carnicero. Que ya baje ese pajarraco, por favor. No le erré. Bien. Corramos. No veo nada. Ay, ay, ay. Cuando quise esquivar ya me había pegado. Bien. Y quedó herido. Oh, le dio, Adiós. ¡Ey! Ah, cierto que es espada más chiquita. Y adiós, ahora sí. Adiós, pajarraco. Ah, mal timing, pero no importa. Vamos. No, ¿por qué me pegó? No. 204 le hice de daño. Y bueno. Vamos a intentar una vez más y ya vamos a dejar el directo. Pura muerte, muerte y muerte fue esto. Y no sé si tuvo algún sentido cambiar la espada. La otra es lenta, el cuchillo de carnicero es lento, pero es mucho más eficaz. Esto no le saca nada. Y si me pongo los dos, a ver, quedará muy lenta. No, ¿cómo me dio ahí? Pero si rodé. ¿Qué pasó ahí? Es una mentira eso. ¡Corramos! Bien, me escapé. Bien. No, 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 ya no me creo las mentiras. No, señor, no puede ser. Uy, encima parece una vaca como va rodando. Bien. Una espada me aumentó terriblemente el peso, considerablemente. Bien, 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 bien. Qué rápido que giró el cuello. Oh, Dios. Esto es una carnicería. Encima no lo puedo marear. Uy, desapareció.
y se muere. Ah, no sé si me dio el tiempo. Bien. Dame tiempo. Eso. ¡No! ¡Qué mal timing! ¡No me lo aprendo más! ¡No me lo aprendo más! ¡No! Pero por favor, ¿por qué no rodó? Se acabó, muchachos, se acabó. Hasta acá llegó el sufrimiento, no lo juego más. Hasta mañana o hasta el próximo directo lo voy a dejar ahí. Demasiadas muertes juntas. Sergio Jesús, muchísimas gracias por estar ahí. A todos, muchas gracias por estar ahí. Este directo lo termino acá. 2 horas a pura muerte fueron. No lo puedo creer. No sé si es invencible el sujeto este, pero por lo menos para mí en este momento se me está haciendo muy difícil. Muchas gracias a todos los que están ahí, los que estuvieron también. Y nos vemos en otro directo. Hasta luego, chicos.